recursos fundamentales para Venezuela en esta coyuntura de guerra económica y de guerra petrolera contra Venezuela. Los recursos para el plan nacional, para el presupuesto nacional de divisas, para garantizar que se mantengan las inversiones en divisas necesarias para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Desde el punto de vista de un objetivo central que estamos buscando, que es el fortalecimiento de la OPEP, y que la OPEP logre con países no OPEP un consenso para la defensa del mercado y de los precios, también ha sido muy alentadora. Las reuniones en Irán, en Arabia Saudita, Qatar, y hoy con el presidente Bouteflika, con el primer ministro y presidente del Senado de acá, de nuestra hermana República Argelina, hemos sostenido reuniones y hemos, durante todo el día, largas jornadas, intercambiando información, opiniones, y nos hemos puesto de acuerdo en desplegarnos activamente y mantener todo el esfuerzo, la iniciativa, para construir el consenso que vamos a construir para la defensa del mercado, ¿no?, para la regularización de los precios petroleros, y bueno, que la OPEP vuelva a dar una muestra, como lo ha hecho en su nueva etapa desde el año 2000, que fue refundada por nuestro comandante Chávez, la OPEP vuelva a dar una muestra de capacidad para asumir esta circunstancia, y ahora junto a países no OPEP, con los cuales estamos en comunicación permanente. Presidente, nos habla de consenso. Su balance vemos que es positivo. Sin embargo, algunas agencias internacionales de noticias atacan su gira haciendo eco de un supuesto rechazo de la propuesta venezolana. Desde Telesur nos hemos abocado a consultar esas fuentes autorizadas, oficiales, de cada uno de estos países, y nos hemos encontrado en contraste con un respaldo a la misma. ¿Qué lectura le da usted a este comportamiento mediático internacional? Bueno, yo no me sorprendo. Contra Venezuela no es nuevo la campaña de la agencia EFE, la noticia española, de la agencia France Press de noticias, AFP. Están cartelizadas para destruir cualquier iniciativa positiva para la economía de Venezuela. Están también cartelizadas para tratar de destruir cualquier iniciativa positiva que regularice los mercados petroleros y que favorezca a los países de la OPEP y a los países productores de la OPEP en la recuperación, que nos permita seguir ayudando a la estabilidad de la economía mundial y a la estabilidad de nuestras economías. No me sorprende nada todas estas campañas que se inician. Bueno, eso es un sistema, tú sabes, es un sistema mundial de circulación de noticias, de manipulación, de campañas permanentes. Estaba leyendo ahorita un cable de la agencia AFP, sumamente extraño el cable, no sé, inclusive fuera de estilo de lo que normalmente la agencia AFP hace sobre cualquier país del mundo, sacando unos artículos y unas cosas sobre el tema de la emboscada económica que nos han metido empezando el año, y bueno, tratando de vender en el mundo, en una nueva campaña contra Venezuela, lo peor, tratando de desprestigiar siempre a Venezuela. Los denuncio, con toda la fuerza de nuestra verdad y de nuestra voz, a todas estas agencias de noticias, a todos estos grupachos de estos países que sencillamente siguen con el complejo colonial frente a nosotros, los pueblos del sur. Lo cierto es que construir este consenso, construir una posición para una nueva etapa del mercado petrolero, no es tarea fácil. Hay muchos problemas y asuntos que tratar, hay obstáculos que superar, y hay que tener paciencia, consistencia. Por eso es que hice esta gira empezando el año, ¿no?, para hablar personalmente con los jefes de Estado, con los jefes de gobierno,
¿no? Para hablar con todos los gobiernos de, amigos de la OPEP, con que podría entrar en contacto en esta gira y poder transmitir la visión. Y el resultado, te digo, es muy positivo, es muy positivo. Se están abriendo opciones, se están abriendo puertas para construir un consenso de una nueva etapa. No estamos hablando solamente de una recuperación circunstancial del mercado y de los precios, no. Estamos hablando de una etapa ya, que significa la recuperación de los mercados, de los precios, pero su estabilización de mediano plazo, para los próximos meses, para los próximos años. De eso se trata, de una nueva etapa de los mercados petroleros, donde la OPEP ha jugado, está jugando y va a jugar un papel vital, como motor fundamental para el logro de estos consensos. La OPEP, te diría, eso lo hemos compartido con todos los gobiernos hermanos, la OPEP es garantía de estabilidad económica en el mundo, porque la OPEP aprendió a trabajar respetando los intereses de los pueblos del mundo y utilizando el petróleo como factor de desarrollo, no como arma geopolítica para destruir a nadie en el mundo.